Pues mire, ya ni cómo decírselo, me quedo sin palabras, estoy anonadado ante lo muy limitada que ha resultado ser la candidata del PRI, PAN, PRD a la presidencia de México. Y se lo digo con mucha indignación porque esa élite que la impone a ella como candidata, lo hace en la lógica de subestimar al mexicano y mexicana de a pie, pensando que pues somos estúpidos y que nos íbamos a convencer por una personaje chistosa que según ellos proviene del pueblo, cuando no es así. Una y otra vez han exhibido a Xóchitl Gálvez por mentirosa, por, pues vamos, contradictoria. Ella asegura que viene de la pobreza y que tuvo que vender gelatinas para salir adelante. Y su misma familia, tíos, primos, dicen eso no es cierto. En entrevistas han mostrado la casa en la que vivió, una casa, ¿no? Con jardín allí en Hidalgo. Ha mostrado cómo es que es una mentira eso de que supuestamente tenía que desplazarse a otro lugar para ir a la escuela y que tenía que caminar muchísimo. Dice, no, pues aquí estaba a la vuelta de su casa, la primaria y la secundaria. Pero eso de que sufrió mucho en su infancia y que salió de la pobreza no es cierto. También, de la forma más infame e ilegítima, los hombres blancos que detentan los micrófonos en los medios de comunicación corporativos le han dicho a usted, vote por esta, la candidata indígena. Cuando, bueno, mire, los mexicanos, en su mayoría, la mayoría de nosotros, evidentemente compartimos mapa genético con nuestros pueblos originarios a mucha honra. La mayoría de nosotros, si nos hacen un estudio de ADN, yo me lo hice acá en Estados Unidos, imagínense, aparece un gran porcentaje de, pues, de contenido de genética proveniente de los pueblos originarios, de nuestras comunidades originarias, nuestras comunidades indígenas, y a mucha honra, nos da mucha felicidad. Pero los mexicanos no vamos por la calle pidiéndole a la gente que nos trate mejor por ser indígenas. No va, no, un médico no le dice esto, oiga, atiéndase conmigo porque soy el médico indígena. Un mecánico no dice, oiga, tráigame su coche a mi taller porque soy el mecánico indígena. O un periodista no le dice, oiga, véame aquí en Sin Censura porque soy el periodista indígena, ¿verdad? No. Pues obviamente no. Eso es inmoral, eso es antiético. Y aún así, pues esta señora utiliza lo que acá en Estados Unidos conocemos como apropiación de cultura. Dice ser perteneciente a nuestros pueblos originarios, pero en realidad no se identifica per se con alguna etnia, ni habla uno de nuestros hermosos idiomas, lenguajes indígenas, que son los lenguajes oficiales de México. Ninguno de esos. Esa es la realidad. Ella también ha incurrido en este tipo de circunstancias muy, muy lamentables. Y pues ha sido exhibida una y otra vez por sus payasadas, por sus declaraciones insulsas, por sus ofensas al pueblo de México. En su momento aseguró, y está grabada, ¿no? Esa es la realidad, que los habitantes del sureste mexicano no les gustaba trabajar 8 horas diarias. En su momento aseguró que Tijuana es muy fea. En su momento aseguró que son muy güeyes los que no tienen una casa propia después de los 60 años, etcétera, 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 en medio también de payasadas, como ponerse una botarga de dinosaurio para interrumpir una sesión del Senado, disfrazarse de luchadora, disfrazarse del presidente López Obrador, o discriminar a los policías. Durante la pandemia, según ella, se puso a desinfectar a policías que estaban afuera del Senado, ¿no? Imagínese usted. Pero también ha sido exhibida por su infinita ignorancia. La señora dice ser ingeniera, pero bueno, pues se le cachó, la cacharon al haber plagiado su trabajo de titulación, ¿no?
como ingeniera, y lo tuvo que aceptar, dijo que la pendejió, ¿no? Además de que, bueno, en entrevistas ha demostrado que no sabe sumar, restar, que no sabe unidades de medición básica, y que pues es una persona muy básica y limitada. Por eso es infuriante que nos hayan presentado a alguien así, pensando que nos íbamos a convencer porque pues era alguien, según ellos, cercana al pueblo. Y ahora, bueno, pues escuche usted a Xóchitl Gálvez, después de haber hecho estas declaraciones también muy ignorantes de que los países noruegos, para referirse a los países escandinavos, después de haber exhibido cómo no sabe ni siquiera sumar, decir que pues ella conoce las capitales de los 5 continentes del mundo, cuando pues en realidad son 7, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a escuchar a Xóchitl Gálvez con sus cosas. Lo que tú dices, yo me aprendí los 5 continentes de las capitales del mundo de memoria, porque además tiene una memoria privilegiada. ¡Wow! Entonces, los 5 continentes de las... ¿Ok? Así que bueno, pues le pido a don David que nos grabe. Esto que vamos a agregar ahora es el comentario que teníamos sobre, pues, Xóchitl Gálvez haciendo otra de sus payasadas en una de sus presentaciones como parte de sus giras políticas. Esto fue lo que dijo que, pues, según ella, se sabe o se aprendió los cinco continentes, las 5 capitales de los 5 continentes del mundo, o algo así, ¿no? Vamos a escuchar a Xóchitl Gálvez y ahorita lo platicamos. Lo que tú dices, yo me aprendí los 5 continentes de las capitales del mundo de memoria, porque además tiene una memoria privilegiada. ¡Wow! Entonces... Y mire, una y otra vez, muchas personas se han quejado en los mítines de Xóchitl Gálvez de este egocentrismo, esta arrogancia de Xóchitl Gálvez, siempre hablar de ella, ¿no? Es decir, yo soy la mejor, yo salí adelante gracias a esto, vendiendo gelatinas y así me hice millonaria, yo soy no sé qué, no sé cuánto, ¿no? O sea, es hasta infame, ¿no? Escuchar este tipo de planteamientos. Ahí sale a decir que ella se aprendió las 5 capitales de los 5 continentes, bueno, no, los continentes no tienen capital y además son 7 los continentes, ¿no? Que se reconocen hoy en día. Por ejemplo, América se divide en 2, en Norteamérica y en Sudamérica. Son 2 continentes, el continente norteamericano y el continente sudamericano. También pues, está Asia, Europa, África, Australia o Australasia, u Oceanía, mejor conocido, ¿no? Oceanía en español, y la Antártica. Son 7 los continentes en la realidad. Y los continentes per se pues, no tienen una capital. Los continentes tienen un conjunto de países que pues, cada país efectivamente tiene la capital. Pero fíjense, yo me imagino que se refiere a que Xóchitl se refiere a que ella supuestamente se sabe todas las capitales del mundo, que era lo mejor, la forma en la que a lo mejor se debió haber planteado. Yo me sé todas las capitales del mundo. Ahí lo que debieron haber hecho los presentadores o moderadores es, ah, sí, a ver, ¿cuál es la capital de Etiopía? ¿No? Que diga, ah, pues Addis Abeba, ¿no? A ver, ¿cuál es la capital de Rusia? Moscú, ¿no? A ver, ¿cuál es la capital de Mongolia? Ulan Bator, ¿no? O sea, que las pudiera responder ahí Xóchitl Gálvez y pues nadie le preguntó nada. A mí me gustan mucho las capitales, yo no me las sé todas, pero fíjese que cuando era jovenzuelo me compré una cortina de baño que puse en mi regadera y que traía pues un mapa mundial, y cada vez que me bañaba pues me ponía ahí a aprender las capitales. Además de que tuve profesores de geografía muy malvados, bueno, hay que decirlo con todas sus letras, desde toda mi historia tuve profesores de geografía. A pesar de eso, no consiguieron acabar con mi amor por la geografía, las capitales. Pero no le voy a decir yo a usted que me sé las capitales de los 7 continentes del mundo, ¿eh? De ninguna forma. Pues yo creo que nadie se las sabe completas. O no sé, ¿no? A lo mejor debe haber alguien ahí. Otra cosa, se viene el debate este domingo. A lo mejor este domingo pudiéramos, de alguna u otra forma, pues,
preguntarle a Xochitl Gálvez o los moderadores, a ver si Luisa Cantú le puede preguntar alguna que otra capital del mundo, a ver si se la sabe Xochitl Gálvez, ¿no? Pero bueno, ahí que vamos a escuchar a Xochitl Gálvez decir lo de las capitales otra vez para que usted se indigne conmigo. Adelante, don David. Lo que tú dices, yo me aprendí los 5 continentes de las capitales del mundo de memoria. Porque además tiene una memoria privilegiada. ¡Wow! Entonces, ¡wow! Le dice una memoria privilegiada. Pues en lugar de decir, ¡wow! Así, así, Xochitl. A ver, ¿cuál es la capital? No sé, ¿no? De Haití. Port-au-Prince, ¿no? Puerto Príncipe. No sé, ¿no? La que le venga a la mente al moderador, chingao. Pues, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, ahí lo tiene usted. Hablando de